Hola, hola, ¿cómo les va? Fernando Palomo y Mario Alberto Kempe, les saludamos. Hola, Fernando, un gusto estar en esta transmisión. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Romero. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. El arquero también la sabe tocar. Se lucha por la pelota. Ese centro es peligroso, pero bueno, el anticipo del fondo. Balón interceptado en la mitad del campo. El arquero que se queda con esa pelota. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Está bien parado para un centro al área. Este puede ser el centro que necesitan. Buena manera de cortar. Pierde la pelota con el rival. Esa pelota que se va, lateral. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Lo dejó como estaca en sembradío. Estaba adelantado y todavía protesta. Estén fuera de juego. Ahí está el centro. ¡Bale! ¡Ha sido un frentazo bárbaro! Ha sido un frentazo formidable, la verdad. Ha llegado de lleno a pegarle esa pelota. Me parece que hasta el arquero va a felicitar al contrario que le hizo ese gran gol de cabeza. Arranca nuevamente el partido. 1-0. El resultado de estar bien parado intercepta el balón. Se viene un lateral. La quiso hacer de lujo y perdió la pelota. La chimbomba que cambia de dueño. Esta pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Todo termina en un saque de meta.
Sacó el pincel y la paleta para dibujar ese pase. Romero. Han perdido la redonda. Cambio en la posesión del balón. Esa pelota les ha quedado en el medio campo. A jugar el fútbol con las manos. Le pegues un zapatazo y sale para un tiro de esquina. Le están sumando 2 minutos de agregado. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Es una buena pelota al área. Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1-0. Todo listo, señores, para el arranque de la segunda mitad. Está tan mal. Le pegó el arquero y una actuación. ¡Gol! Y este equipo lo ha empatado todo de nuevo. Una jugada de gran elaboración que termina en un gol espectacular. ¿Qué hizo la defensa? Mirá lo bien que lo había hecho el arquero y sin embargo no pudo contener el segundo disparo. Ha tocado bien la pelota por afuera. Era bueno, pero aún así se la quitan. Esa pelota que se va, lateral. Pierde el balón. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón.
Romero. Y esto será un tiro de esquina. Echemos un nuevo vistazo al gol que empata el partido. Y la pelota que sale disparada. A la oportunidad que tiene para mandar el centro. Se queda con la pelota después de la carga. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Un pase sin destino y se va por la banda. Ahí perdiendo la posesión de la pelota. Era una buena oportunidad. Pelota afuera, córner. Muy bien el arquero. Ha llegado bien para cortar esa pelota. Se viene un lateral. Pierden la posesión de la pelota. Lo que estará pasando en la mente de este árbitro, ¿qué va a hacer? Mete pierna para quedarse con la pelota. Esa pelota le se ha quedado en el medio campo. ¿Y si la cruza bien? Romero. La pelota que abandona y saque de manos. Ah, bueno, hasta con la mano están regalando el balón hoy. Enorme la recuperación del balón. ¡Qué buen zapatazo! Y al final de todo, tiro de esquina. Vermeulen ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Mirá que desaprovechar estas oportunidades en un centro. A jugar el fútbol con las manos.
El que asuma más riesgo se queda con el partido. Le quedan. El árbitro que lo mira le dice, sí, fue falta, tiro libre, ¿qué le va a hacer? Sin problemas para el arquero. Solamente caminando llegó esa pelota. Le quedan 5 minutos al partido. Es para cualquiera. Esa pelota que se va, lateral. Centro espantoso que le ha quedado fácil al defensor. Por acá pasa la clave del partido. Si la aprovechan, el partido está para ellos. Va el disparo. El arquero y una actuación brillante. En estos momentos no hay que cometer errores. El arquero lo sabe y vaya si lo está haciendo bien. Y le va a pegar. ¡Y está gol! Están escribiendo la última página de esta historia. Puede ser el del triunfo. Ahora se lo pueden empezar a creer. Ahora que el partido agoniza. Un resultado totalmente inesperado. El grande cayendo contra el chico. Eso es por subestimar al contrario. ¡Qué hermoso gol! Eso significa la victoria en el día de hoy. Esto aparentemente es una lesión muscular. El jugador está tendido sobre el césped. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Va a ser gol! A punto de terminar el partido, lo están empatando. Esto es lo lindo de este juego, Mario. En el descuento están empatándolo. Yo no sé si decirte que con esta montaña de moral no vayan a intentar la victoria ahora. Y esta pelota que será. El partido termina y la estadística marcará un empate. El partido que termina empatado, el reflejo.
Ahí está el centro.